Everybody. how are you? I hope you guys are doing well. ¿Cómo les va, señores? Espero que todos estén muy bien. Hello, hello. How are you, everybody? Okay, so we arrive now to class 35. Who is this? It's john's Vamos a hablar ahora acerca de otro posesivo, acerca de cómo nosotros jugamos con la otra parte del posesivo en inglés. Hasta ahora hemos aprendido el posesivo en cuanto a esta es la por ejemplo, esta es la casa de Pedro, esta es la bicicleta de María, etc. Pero hoy vamos a aprender básicamente qué quiere decir este pequeño apóstrofe que ves aquí. Porque muchas personas me preguntan, muchos alumnos me dicen a través de los meses mientras tenemos clase, profesor, básicamente qué es eso? O sea, lo he escuchado tantas veces, pero hasta ahora no llego a entender exactamente qué es lo que es. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Welcome to our class. Entonces vamos a hablar primero. Punto número uno. Dice así. Tenemos un apóstrofe, como tú verás aquí. Este es el apóstrofe s, que lo habrás visto en muchos lugares. Es muy famoso en los negocios hoy en día poner un apóstrofe s. Uh -huh. Y también tenemos otro ejemplo donde hay solamente un apóstrofe. Uh -huh. Dice así. We use the apostrophe. Uh -huh. This is the apostrophe to talk about possession. Para hablar acerca de Posesión. This is Mike's house. Esta es la casa de Mike. Aquí ya no lo leemos de. Aquí ya nosotros no lo leemos de izquierda a derecha. Ups, vamos a poner esto aquí. Disculpen. Ahora sí si me acabo de dar cuenta. Aquí ya no lo ponemos de izquierda a derecha. Ya no lo leemos así. Sino lo leemos de derecha a izquierda. Por ejemplo. This is, esta es, uh -huh, y leemos house, Mike's. En este caso sería la casa de Mike. This is Mike's house. Este apóstrofe habla acerca de la posesión, que la casa le pertenece a quién, a Mike. Entonces dice, this is Mike's house. Esta es la casa de Mike, por ejemplo. Y de esa forma, pues nosotros ya podemos dar a entender de que le pertenece a Mike la casa. Otro. Oops, sorry. Here are the rules. Dice, aquí están las reglas. Cuando nosotros tenemos un singular noun, un sustantivo singular, por ejemplo, Mary, le agregamos primero el apóstrofe y luego la s. Y luego tenemos Where is Tom's bike? ¿Dónde está la bicicleta de quién? De Tom. De manera que si digo Maria's house, la casa de María, por ejemplo. Y tengo Maria's house que habla de la casa de María, por ejemplo. Entonces nosotros cuando hablamos acerca de el posesivo con los apóstrofes damos a entender de que este objeto le pertenece a este sujeto. La casa de María, ¿eh? el gato de Pedro, la computadora de Mariana, etc. Recuerdan, primero el sujeto, apóstrofe, S, y luego tenemos el objeto. ¿Capish? Luego dice lo siguiente: Irregular plural noun. Vamos a hablar de sustantivos plurales irregulares. En este caso, uno de ellos es man. Por ejemplo, la regla dice que se le adiciona una S. Ahora, atentos porque esta S realmente no quiere decir, ¿m? y esto es muy importante que todos lo puedan saber, esta S no quiere decir que estamos hablando de un, por ejemplo, mesa, mesas, uh -huh. gato, gatos, sino estamos hablando en realidad, ¿eh? no estamos hablando de un plural de algo, ¿no? Por ejemplo, no sé, televisor, televisores. Hablamos realmente de la posesión que tiene. Ni siquiera lo confundamos con el verbo to be, sino solamente hablar de posesión. Aquí dice: Have you got the children's book? Ya yeah. have you got tienes, eh, has conseguido children's book, books, los libros de los niños. La regla entonces para sustantivos plurales irregulares es colocar una apóstrofe s. Aquí, al sujeto que en este caso es children's. Books, ¿no? Libros en este caso. Luego tenemos para regular plural noun. Para sustantivos regulares plurales. Y dice teachers, por ejemplo. Acá ya son plurales, como ustedes podrán ver. We have eight children. Tenemos ocho niños, por ejemplo. This is the boys' bedroom. Esta es, si te das cuenta, dice, la habitación de los muchachos. Bedroom. Pero aquí hay una diferencia. Como ya la palabra teachers, porque es plural, termina en una S, como tú podrás ver aquí. Mira, termina en una S, correcto. No le vamos a adicionar una S extra, como tú podrás ver. Sino, en cambio, nosotros lo que hacemos es ponerle simplemente... El apóstrofe, nada más. En otras palabras, yo podría decir, por ejemplo, The boys. El apóstrofe al costado del plural. Pero ya no va una S extra, ya no dice esto. Simplemente The boys, porque boys en este caso habla de los muchachos, ¿no? En alguna cosa muy plural. The boys' bedroom. The boys' bedroom. La habitación de los muchachos, por ejemplo. Y entonces, recuerden, apóstrofe después del sustantivo, muy bien. And this is the girl's bathroom. Dice la otra parte de nuestro ejemplo. Very good. Vamos a lo siguiente. We use the apostrophe for people, but not normally for things. Usamos dice el apóstrofe para gente. Pero normalmente no lo utilizamos para cosas. Y usamos la palabra of, que también significa de, porque recuerden, estamos hablando acerca, vamos a mover esto, estábamos hablando acerca de la posesión, acerca de, ¿verdad? Entonces, usamos of para hablar acerca de cosas y el apostrofe as for people. Dice, the boys' room, not the room of the boys, the end of the film, el final de... La película. Y luego dice, the, acá está la habitación de los muchachos, por ejemplo. Y no diríamos normalmente The Films End. capish Fácil, ¿eh? Claro que sí. Muy fácil. We say, nosotros decimos, I'm going to the news agents. Yo estoy yendo, dice, news agents. En este caso es, la, el, no sé cómo le llaman en tu país, pero en mi país son los kioscos donde venden los periódicos. Las ¿Eh? revistas, te venden golosinas. Es un puesto donde compra los periódicos. Lo decimos kiosco nosotros. The Bakers, la panadería, por ejemplo, o la pastelería en este caso. The Butchers, mmm, el carnicero, por ejemplo. Y podemos hablar nosotros acerca de News Agents. I'm going to News Agents. ¿Dónde vas? I'm going to the Bakers. O sea, me voy. A la panadería. Nosotros no decimos casualmente, simplemente me voy al carnicero. Sino hablamos de el apóstrofe S cuando nosotros queremos decir que le pertenece a. En este, en este caso. Por ejemplo, because we mean the New agents shop, the baker's shop, the butcher's shop. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos la S aquí al costado de ese lugar, hablamos de que es. Eh, la, la tienda, el, el, hasta el consultorio, dependiendo del contexto en el cual lo quieras poner. Por ejemplo, The Baker's Shop, The News Shop. Solo que omito la palabra shop porque se entiende que lo que yo voy es al negocio de estas personas. Number 3. Usamos una palabra mágica y bastante genial llamada whose, por ejemplo. Y cuando hablamos de we use whose. To ask about possession, para pedir, preguntar acerca de posesión. Cuando preguntamos básicamente si algo le pertenece a alguien, por ejemplo. Whose car is that? Vamos a poner esto aquí. Dice, whose car is that? ¿De quién es ese auto? Y podemos interpretar el whose en este caso como de quién. Whose car is that? ¿De quién es ese auto? Who does that car belong to? A quién pertenece ese auto? It's John's. O sea, es de John. En otras palabras, it belongs to John. Le pertenece a John. Otro ejemplo. Whose shoes are those? De quiénes son esos zapatos? They are mine. Ellos y cuando hablo de ellos hablo de quién? De los zapatos que están aquí. Are son mine. Míos. They belong to me. Ellos me pertenecen. Y en este caso yo tengo la palabra mine. Una cosa es decir, eh, por ejemplo, este bolígrafo, el que tengo en mi mano, yo puedo decir, este es mi bolígrafo. Como también yo puedo decir, este bolígrafo es mío. ¿Y hay diferencia? Oye, oh, yeah. hay diferencia. Recuerden, yo puedo decir, este es mi bolígrafo. O, este bolígrafo es mío. Uh -huh. En este caso, ya no usamos my, como tú podrás ver. En este caso, utilizamos mine para hablar de mío. Y utilizamos mío, tuyo, de ella, de él, etc. Otro ejemplo. The word whose does not change. La palabra whose no cambia. Whose book is that? ¿De quién es ese libro? Por ejemplo... ¿Whose books are those? ¿De quiénes son esos libros? Entonces, la palabra book cambia, porque es singular y books plural, pero whose se mantiene en el, mismo, eh, en el mismo orden. Luego dice, we often use this, that, this and those. A menudo nosotros usamos this, that, this and those que ustedes, obviamente, ya saben. Muy bien. In our questions, ¿no? En nuestras preguntas. We often use mine, y eso es importante que ustedes lo puedan entender. Usamos la palabra mine, yours, his, que vamos a verlo en la unidad 57. Nos queda poquito tiempo para indagar en esto. In our answers, en nuestras respuestas. Por ejemplo, ¿whose watch is that? ¿De quién es ese reloj? ¿whose watch is that? Puedo decir. Whose dog is that? De quién es ese perro? Whose cat is that? De quién es ese gato? Whose car is that? De quién es ese auto? Whose guitar is that? De quién es esa guitarra? ¿Te das cuenta? Muy sencillo, ¿no? Y luego nosotros respondemos: Oh, it's Steven's. Es de Steven. It's his. Uh -huh. Es de él, por ejemplo. Uh -huh. Muy sencillo, ¿no? Excellent. Very good. We don't need to say it's Steven's watch. No necesitamos decir It's the watch of Steven or Steve's watch. ¿Por qué? Porque ya está implícito. Ya sabemos que nosotros tenemos que um, referirnos a Steven si hablamos en realidad del watch. Sencillo, ¿eh? Claro que sí. Ahora les quiero mostrar rápidamente esta pequeña lista, si me permiten. Tenemos esto. Uh -huh. Tenemos I. Luego tenemos my. Y luego tenemos mine. El primero es el pronombre. El segundo es el possessive adjective. Y aquí tenemos la nueva palabra aprendida: mine. Luego tenemos you. Como tú sabrás, luego yo. Y finalmente tenemos. Ups. Vamos a agrandar esto. Tenemos yours. Y. La cámara la pasamos aquí. Dice yours Tú, tú y tuyo. Por ejemplo, is this pen? Yo podría decir, is this pen yours? Este es. Este es tu. Esto es tuyo. Is this pen yours? Esto es tuyo. Por ejemplo. Y podríamos hablar de Is this yours? Uh -huh. Luego tenemos una palabra llamada we. Y tenemos luego our, como el posesivo, ¿no? Our room, por ejemplo, nuestra habitación. Y tenemos luego ours, que significa nuestro. Yo puedo decir esta es nuestra habitación o esta habitación es nuestra, como ours, en realidad. Sencillo, sencillo, sencillo. Vamos a otra. Tenemos they, que es el pronombre, el sujeto. Luego tenemos their. Oops, sorry. Y finalmente tenemos theirs, que en este caso theirs habla de de ellos. Recuerdo, yo puedo decir they are my friends, ellos son mis amigos. Y estos libros, por ejemplo, de quiénes son? Ah, it's their book. Uh -huh. They are their books, o sea, ellos, estos libros. These books. Uh -huh. Estos libros le pertenecen a ellos O puedo decir ¿De quiénes son estos libros? Oh uh, They are theirs Son de ellos Les pertenecen a ellos Y finalmente tenemos también El he Vamos a poner she primero Tenemos el she Tenemos el her Y tenemos el hers De la misma manera aplicable Tenemos el he tenemos el his, solo que aquí no cambia nada. Se sigue manteniendo como his. Luego tenemos el it, tenemos it y finalmente it's otra vez. Que está bastante sencillo. Ahora pasamos a un tema importante donde dice whose sounds the same as whose. Atentos con esto porque nosotros en realidad lo que queremos decir aquí es otra cosa. Whose es de quién? Incluso si quieres interpretarlo de un modo más avanzado, la palabra whose significa cuyo, ¿no? Aquella es la mujer cuyo hijo ganó el premio Nobel. Pero en este contexto no se aplica eso, ¿no? Vamos con whose simplemente, donde quiere decir de uh, quién. Who's is this pen? ¿De quién es este lapicero o este bolígrafo? Oh, it's Richards. O sea, es the Richard. En otras palabras, but it's different in meaning. Pero es diferente en cuanto al significado. Por ejemplo, dice, whose coat is this? Whose coat? De quién es este abrigo? Whose coat is this? Who does this coat belong to? En otras palabras, a quién le pertenece este abrigo? Who's coming? Es diferente, ¿no? ¿Quién está viniendo? Who's finished? Who has finished? ¿Quién ha terminado? Atentos con la pronunciación porque esto puede significar muchas cosas. Who's, who's, who's. El primer who's como posesión, el segundo como ¿eh? quién es, y el tercero, que en este caso, who has. Profesor, ¿y cómo distingo cada una de estas cosas? Pues lo hace simplemente con. Um, lo haces usando el contexto. El contexto te dice muchas cosas. Y ahora vamos a los ejercicios. Con esto va a quedar mucho más claro. Complete these questions. Vamos a mover la cámara un poco. A ver, la movemos. Aquí. Perfecto. Dice. Complete these questions in answers and use whose are the words in brackets. In each question, use its or their in each answer. So, está fácil entonces, solo its or there in each answer. Parece bastante sencillo. Dice así: Questions. Books be. Y tenemos que conjugarlo. Y en este caso dice: Whose books are those? ¿De quiénes son aquellos libros? Y la respuesta es they are Mike's. Son de Mike. Por ejemplo. Vamos con car. Whose car is this? Whose car is that? Sorry. ¿De quién es ese auto? It's hers. Es de ella. Uh -huh. Fácil, ¿eh? Pens. Recuerden que pens en este contexto. Vamos a ponerlo así. Habla de los bolígrafos. Vamos a bajarle un poco. Aquí. Entonces sería, empezamos con whose, ¿verdad? Y sería whose... Oops, sorry. Sería whose pens are those. ¿De quiénes son esos bolígrafos? Whose pens are those. Y la respuesta, obviamente, si hablamos de pens, es plural, ¿verdad? La respuesta tiene que estar en plural también. Their mine, son míos, por ejemplo. Number two, umbrella B. Umbrella B. El paraguas, B, is that? Empezamos con whose otra vez. Whose, de quién? Is very good. Whose, entonces, umbrella. Whose umbrella is that? De quién es esa sombrilla, ese paraguas? Whose umbrella is that? ¿De quién es? ¿Cuántas umbrellas pueden visualizar? Una o más de una Una, ¿verdad? Por lo tanto sería Y como no es humano It's pulls Es de pull Very good That's easy, right? Number three Tenemos house y tenemos b Y tenemos la palabra that Por lo tanto, dice así House, be y tenemos la palabra that Comenzamos con whose Whose, de quién, muy bien Whose house, el sustantivo, inmediatamente después del whose. Whose house, es singular plural, singular definitivamente. Whose house is that? ¿De quién es esa casa? Y entonces, como sabemos que casa en este contexto es singular, pues es muy simple. Ponemos entonces whose house is that? It's Stevens. It's Stephen King's. O sea, es de Stephen King. Number four. Clothes B. Igual, comenzamos con whose. Cuando hablamos de clothes, hablamos de ropa. Y obviamente habla de algo que es pues. Eh, bueno, es ropa, como ustedes saben, pero es plural. Y Es importante que lo puedan tener en cuenta. Tenemos luego Clothes B. Y la pregunta sería de esta forma: Whose clothes porque ponemos recuerden el sustantivo al costado de whose whose clothes y como es plural va la palabra are whose clothes are those de quiénes son esas ropas sea, ese esos atuendos y como es plural pues naturalmente aquí nosotros ponemos they they are his entonces son de él estos atuendos ¿eh? esta ropa es de él. Number 5. ¿Qué tenemos en number 5? Records. Y luego tenemos la palabra be. Ahora, cuando hablamos de records, son las grabaciones, las grabaciones de algo, por ejemplo. Y dice, records. Primero pregúntate, plural singular. Records. Pues es plural. Y tenemos entonces lo siguiente. Whose? Records. Are those? ¿De quiénes son estas grabaciones? Whose records are those? ¿De quiénes son? Y la respuesta es muy fácil. La ponemos de esta forma. Como hablamos de plural, sigue siendo they are cars. Son de de The de Carl, por ejemplo. Very good. Number 6. Bike B. y luego tenemos bike singular o plural qué opinan pues la palabra bike es aquí en este contexto es singular verdad whose bike is that de quién es esa bicicleta y la respuesta muy sencilla como ustedes verán Christine's very good y luego dice Christine's Vamos a ponerlo de esta forma Y como es singular o plural It's, porque es singular It's Christine's O sea, o puedo decir It is Christine's, da igual Pero lo importante es que puedas tener en cuenta Que aquí necesariamente va esa parte Good Number seven Dice así Painting B Painting en este contexto habla de un cuadro ¿No? Painting, una pintura bueno, es singular, por lo tanto, es Whose Painting is that? Whose Painting is that? ¿De quién es esa pintura? Y luego dice John's. Y cuando hablamos de John's, pues. It's John's. O sea, es de John's en otras palabras. Le pertenece a él. ¿Por qué? Porque el sujeto es Painting. Por eso ponemos un it en este caso. Uh -huh. Recuerden que solo estamos trabajando con it. <coughs> There, aquí y aquí obviamente tienes que ¿eh? las palabras que están en brackets, que están en paréntesis, son las que tienes que transformarlas usando whose, como dice el enunciado. Easy peasy, right? Bastante sencillo. Y tenemos lo siguiente: dice así: back be, y luego la palabra that. Entonces, back en este contexto es singular, ¿verdad? Sería whose, back. Is that Whose bag is that? De quién es very good. Whose bag is that? Entonces en este caso se puede interpretar como mochila, no sé cómo le llaman en tu país, es un bolso, una bolsa incluso. ¿eh? Y tengo hers It's hers, o sea, es de ella. ¿Por qué? Porque hablamos de bag, es singular. Number nine, very good. Y en el number 9 tenemos lo siguiente: Apple B. Esta clase está re sencilla, ¿eh? Parece como si fuese básico uno. Apple B. Y luego tenemos that. Y en este context tenemos Apple B, that sería whose apple, de quién, whose apple is that. De quién es esa manzana. Ahora, manzana es singular. Por lo tanto, nosotros ponemos It's Sheila's. En otras palabras, es de Sheila. La manzana. Preguntamos, Hey, whose apple is that? Y la gente, Oh, it's Sheila's. En otras palabras, es de Sheila. Very good. Número 10. Motorbike B. Cuando hablamos de motorbike, ya saben, es una motocicleta. Entonces, whose. ¿Whose motorbike is that? ¿Whose motorbike is that? Y luego respondemos: como motorbike, en este contexto, pues es singular, nuevamente. It's my grandfather's. En otras palabras, es de mi abuelo. Very good. Number 11: Taxi B. Y luego tenemos la palabra that entonces whose oops sorry, ¿qué pasó? Se bajó Whose Taxi Whose taxi is that Whose taxi is that? The king is ese taxi y a pesar de que mi respuesta es en plural, porque acá dice ours, o sea, nuestro, hablamos de un solo sujeto. Y este sujeto habla del taxi, ¿verdad? Por lo tanto, sería. It's ours. Es nuestro. ¿Nuestro qué? Nuestro taxi. Number 12. Dice así: Jackets be those. Por lo tanto, sería. Whose. Very good. Vamos a poner aquí, whose, sorry, whose jackets. Whose jackets are, porque jackets habla de un plural, ¿verdad? Good, excellent. Entonces, whose jackets are those. Y nosotros tenemos lo siguiente. Como habla de those, muy bien, en plural, pues nosotros ponemos lo siguiente. They are. The tennis players. Uh -huh. Son de los tenistas. Esas chaquetas, esas casacas. Muy bien. O chamarras, no sé, creo que se dice así en algún lugar. Pues le pertenecen a los tenistas. That was very nice. excellent. Esta clase ha sido muy interesante. Como ustedes sabrán. Hablamos acerca de who's, que quiere decir de quién. Y nosotros respondemos diciendo. Oh. ¿De quién es esta computadora que está aquí esta laptop? Oh, es mía. It's mine. Uh -huh. y hay otra forma de dar de posesión con el apóstrofe S que hemos aprendido también. Muy bien, y recuerden, importantísimo, saber distinguir la respuesta del plural del singular dependiendo de quién, no de nosotros. Por ejemplo, acá dice de los tenistas, eso es plural. Pero nosotros hablamos realmente de los jackets, en este caso de las chaquetas. Uh -huh. Muy bien. Bueno, no me quiero despedir sin antes felicitarnos por continuar con nuestro curso gratuito de inglés, que es gratuito y siempre lo será, con el auspicio del de grupo Aplica, que también ahora, eh, de la mano con su querido profesor Jesús Miguel, que soy yo, les está brindando estos cursos gratuitos y cada vez vamos a mejorar mucho más la calidad de estos cursos. Muchas gracias, that's the end of the lesson. Este es el final de la sesión, nos encontramos en la siguiente clase. Thank you very much. Mi nombre es Jesús Miguel. Contentísimo de tenerlos a todos ustedes aquí presentes el día de hoy. Thanks very much. Bye bye.